California. Quedo a sus órdenes, soy la compañera Angélica Peñalosa, consejera estatal de este consejo del partido político Morena, a sus órdenes. No se escucha, presidente, el audio, por favor. Sí, cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero consejero Ismael Burgueño de Tijuana. Adelante, compañero, por favor. Gracias, Rafael. Bien, un saludo a todos los consejeros estatales que nos acompañan en medios de comunicación. Es indudable que México ha transitado por una reconfiguración del sistema político, económico y social a partir de la llegada a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. La victoria aplastante del presidente se legitimó por el acompañamiento de 30 millones de mexicanos que sumaron voluntades con el único objetivo de dar una sacudida al sistema político dominante del país y buscar la transformación de la vida pública de México. El triunfo electoral del 1 de julio del 2018 no hubiera sido posible sin el apoyo de una plataforma política como lo es Morena, partido que tiene como eje rector una visión de un país próspero, justo, pacífico y democrático, que desde el primer día de su fundación se comenzó por generar programas de trabajo para canalizar y organizar la esperanza que había perdido millones de mexicanos. Es por ello un deber ético y político seguir articulando redes de comunicación y de trabajo al interior del partido con el objetivo de fortalecer los avances realizados por la Cuarta Transformación y asumiéndonos como actores fundamentales en la responsabilidad de trabajar con el pueblo y para el pueblo, por ser un espacio genuino de participación y concientización ciudadana. Estoy convencido que la mayor fortaleza de Morena es su militancia, pues en ella radica su capacidad de acción y conducción, por lo que a través de los años la estela de trabajo y perseverancia ha dejado constancia del esfuerzo territorial realizado por la militancia para transformar las conciencias y que de manera voluntaria han tocado puerta por puerta para que ningún ciudadano se quede sin la oportunidad de escuchar el mensaje de la esperanza de México. Entendemos la importancia de ser una dirigencia base y una base dirigente. Por eso reiteramos el llamado a todas y todos nuestros militantes y simpatizantes y sociedad en general para mantenernos activamente en nuestra formación ética, política, académica y crítica, además de preservar y refrendar constantemente nuestro servicio a la sociedad mexicana, teniendo como horizonte el bien común. Finalmente, quiero resaltar que el cambio que plantea la Cuarta Transformación es pacífico y democrático, por lo que se respeta la libertad de expresión y la diferencia de ideas. No nos mueve la venganza política, sino la justicia y el respeto a las leyes y las instituciones. Aspiramos a que la Cuarta Transformación logre el cambio profundo en las estructuras sociales de México para que se siga consolidando como una nación justa y equitativa, donde el actuar individual y colectivo esté alejado de los vicios y las prácticas políticas del viejo sistema político. Debe quedar claro que las cosas han cambiado, que la forma de hacer política debe estar acompañada de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos, honestidad y no en la búsqueda de intereses personales. Por tal motivo, queremos reafirmar nuestro total apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dejar claro que Morena continúa siendo el principal motor y vehículo de la Cuarta Transformación, por lo que señalamos estamos en la apertura al diálogo y al debate, pero también estaremos atentos a los planes de desestabilización y propagación del discurso de odio que le impulsa a la oposición golpista, debido a que han visto cortados sus privilegios y redes de corrupción e impunidad. Es cuando, compañeros, estoy a la hora. Gracias. Gracias, compañero. Ahora nuestra compañera consejera licenciada Rocío Adame, por Tijuana. Buenos días a todos, compañeros, gracias a los medios por estar aquí compartiendo este gran día para todos los mexicanos, no solo para Baja California. En este punto reiteramos nuestra plena confianza en el pueblo de México, un pueblo honesto y solidario
donde está fundado con, de manera libre, donde la organización de los ciudadanos está permeado directamente a construir una sociedad democrática donde se deberá determinar la vida pública de nuestro país y de nuestro Estado. Sin duda, una muestra de organización y esperanza para todos los ciudadanos ha sido este día 2 de julio de 2018. Ha sido una parte tan importante y un punto de respiración para todos los ciudadanos mexicanos, y también una esperanza también para Latinoamérica, puesto que así es como se ha conformado esta construcción que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. La unidad es de todos, pero la unidad es con todos los que coinciden con este proyecto de nación. Por este medio convocamos a todos los ciudadanos de Baja California a ser partícipes de este gran festejo. Estén pendientes, pues los militantes y simpatizantes de Baja California organizarán y compartirán diversas actividades como conversatorios, videos. El festejo será durante todo el mes de julio. También nos acompañarán en estos festejos compañeros de la Ciudad de México, como Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Marcos Fastrich, Pedro Salmerón, Simón Levy, Consuelo Sánchez, José Antonio Almazán, Elvira Concheiro, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo, Blanca Montoya, Armando Bartra, Pedro Miguel, Enrique Dussel y el compañero Héctor Díaz Polancos. Todos ellos compartirán diversos temas. Ahorita están mirando en pantalla el programa, donde se anexa el calendario de actividades y programa de concierto. Sean todos bienvenidos a esta conmemoración. Gracias a todos los medios por estar aquí, gracias a todos los compañeros consejeros, puesto que aquí se demuestra que en Baja California estamos organizados, que hay partido y el máximo órgano de dirección es el Consejo Político de Baja California. Muchas gracias, compañeros. Cedo el uso de la voz al compañero presidente del consejo, Rafael Figueroa. Muchas gracias a mis compañeros voceros, a mis compañeros consejeros en el Estado. Reiterar que estamos a favor de la transformación y en apoyo pleno a nuestro gobierno federal, y que estas celebraciones se verán replicadas todo este mes con diversas actividades, tanto nacionales como locales, y queremos pedirles estén atentos, estaremos informando de cada una de ellas. Por lo pronto, si hay alguna pregunta, podemos hacer un pequeño espacio de preguntas para poder atender a los medios. ¿Cuál es la dinámica? Digo, yo me adelanto, pero ¿hay alguien que vaya a moderar o es el que gane la palabra? ¿O usted? Buenos días. Hay una opción en la parte de abajo, si están conectados a una computadora, dice participantes, ahí dice levantar la mano. Si están conectados en un celular, hay 3 puntitos y ahí dice levantar la mano. En ese orden, pues se les irá dando la palabra. Sí, por lo pronto, Odilo García, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarles respecto a andar en torno a la política y el establecimiento de la administración. Básicamente, ¿qué hacer o qué tiene planeado hacer el partido Morena contra este discurso de odio que se ha organizado, sobre todo que se va acentuando con el hecho de que se acerca el cambio de administración? Bueno, nosotros estamos enfocados en dar a conocer
más bien el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que están haciendo nuestros gobiernos, y es por ahí por donde la sociedad nos seguirá dando su confianza. ¿Morena está pensando en recomponer su trayectoria, es decir, recomponer el rumbo? ¿Hay posibilidades específicamente de generar otro tipo de discurso, acciones, ya sus gobernantes como directriz de partido, ya que se tiene experiencia en torno a estos dos años? Morena tiene que avanzar conforme la sociedad avance y conforme se vayan dando los cambios, tenemos que adecuarnos a ellos. Morena tiene principios, tiene estatuto y tiene ideales. El proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto nacional al cual nos tenemos que apegar todos y buscar los mejores rutas y los medios para poder llevarlo a cabo. Y es parte de eso la celebración en esta ocasión, estos dos años de trabajo continuo sobre la misma línea de inflexión y de gobierno. Creemos y estamos seguros que vamos a lograr la verdadera transformación del país. Sabemos que no es un resultado inmediato, ninguna transformación lo es. Nosotros somos la cuarta transformación y lo llamamos así porque entendemos que las tres primeras, los tres grandes movimientos que nos precedieron, como la independencia, la reforma, la revolución, fueron movimientos muy largos, movimientos armados. Nuestro movimiento es una revolución de conciencias que igual nos va a llevar tiempo, pero con la excepción de la violencia implícita en aquellos movimientos. Hoy es diferente, hoy sabemos que no va a ser de un día para otro, pero vamos a llegar con el trabajo de todos juntos. Y Roberto Arbizu, adelante. Nada más. Ok. Primero me llama la atención que tienen algunos eventos. ¿Estos van a ser públicos? ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? ¿Y si van a ser todos en la ciudad de Tijuana y por eso se libera en cierta manera esta ciudad? Segundo, ¿hablan ustedes acerca de un discurso de odio y de un discurso y de acciones fuera de la cuestión de generar acciones en contra de la ciudadanía? Y aquí en Mexicali, Baja California, pues vemos, tanto en el, y como medios de comunicación lo vemos, hay un discurso constante en el Congreso del Estado por parte de sus diputados de odio. Pues hay hasta cierto punto también el discurso del propio presidente de la República, que tanto se le pues menciona la cuestión de estar generando una separación de clases, de sociedades en el país. Y por otro lado, pues también tenemos acciones por parte del gobierno. Por ejemplo, aquí en 3-4 días pasados, pues hubo una manifestación por parte de los conductores, los choferes de las aplicaciones, Uber, Didi, etcétera. Citan a estos representantes a una reunión en la Secretaría de Gobierno, les piden sus nombres y casi van llegando al punto donde estaban haciendo la manifestación, y estas personas se encuentran con un representante del propio gobierno con órdenes de restricción ya específicamente para esas personas que habían estado minutos antes en una reunión. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso, la diferencia entre ustedes como partido y quienes los representan en el gobierno? Gracias. Sí, claro. Primero que nada, la convocatoria de hoy es para hablar de esta celebración de dos años, no tanto de los temas específicos. Es que ustedes los metieron, ¿eh? Segundo, Morena nunca ha hablado de un discurso de odio, no, jamás nosotros hemos sido los portavoces de un discurso de odio, al contrario. Entonces, ¿sí hay diferencia entre el gobierno y el partido? Gracias.
muchas gracias. Nada más hacer referencia de que mis preguntas fueron en base a los discursos que expresaron aquí los ponentes, ¿eh? Compañero, estamos ahorita
proceso de reajuste o reacomodo en el partido. Estamos retomando nuestros principios, estamos respaldando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y próximamente vamos a ya tener nuestro, nuestro cambio de dirigencias, nuestro cambio de dirigencia nacional, en la cual pues también se tomarán otras rutas para buscar alternativas a los gobiernos que hemos tenido. No vamos a señalar tampoco que todo se ha hecho mal, porque no es cierto. Ha habido cosas muy buenas dentro de todos nuestros gobiernos, también habrá algunas cosas que corregir, pero para eso estamos creando este diálogo entre el partido y gobierno para buscar las mejores alternativas para darle respuesta a la que espera la sociedad. Por lo pronto, Morena, partido, y todos aquellos compañeros que antes de ser partido lucharon en los movimientos para llegar a una transformación real, estamos celebrando ese triunfo, que quizás para muchos no sea tan importante, pero para los que participamos, para los que creemos que el proyecto de vida puede cambiar, puede ser mejor para los mexicanos, pues estamos convencidos de que lo vamos a celebrar y lo vamos a festejar de la mejor manera posible. Obviamente una de ellas también es comprometiéndonos más todavía con la sociedad para tener todavía mejores gobiernos en lo sucesivo. Gracias. Sí, por el momento pues ya no hay más participantes. Podemos pues ya finalizar la conferencia, ingeniero Figueroa, si gusta decir pues algunas palabras de despedida. Agradezco mucho a los medios, estamos a la orden para los temas que ustedes gusten, que podamos platicar e informar. El día de hoy estamos celebrando, estamos contentos y queremos transmitir esta algarabía que tenemos nosotros para con toda la sociedad, que nos acompañen a los eventos que tendremos, a los eventos informativos, y que sigamos creciendo con la esperanza de que esto cada día va a ser mejor. Agradezco a los medios y agradezco a mis compañeros consejeros, quienes muestran la unidad que hay en el partido, quienes muestran el trabajo y el compromiso que hemos llevado adelante todos estos años, y celebrar y felicitar a todos aquellos que creen y siguen creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación en nuestro México. Muchas gracias. ¡Viva México y viva la Cuarta Transformación!